Por fin, oye, qué tierra. ¿Qué pasó con el guardián? ¿Qué pasó con el guardián? Estaba otra vez en el lugar de su oficina. Ya. Ahí se pone los chicos. Nosotros llegamos 5 y 45. No, más menos mala. Claro. Pudimos hacer, nos pelamos. No, nos pelamos. No, sonamos. ¿Cómo me tiramos? Sí. Consejos, asesoría. Pautas para hacer de su empresa un gran negocio. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Pequeña Empresa. El espacio que ayuda a los pequeños empresarios a lograr su desarrollo. Pequeña Empresa, con Manuel González Durán. Esté todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí, en participe en el consultorio del aire. Un programa dedicado a explicar las enfermedades más frecuentes. Su diagnóstico. No. Querida familia de La Conversa, ahora todos los domingos vamos que reclaman la nivelación de sus remuneraciones. En conversación con CTN Radio sostuvo que personal de emergencia permanecerá en la planta de la Trajea para atender cualquier inconveniente y garantizar este servicio de primera necesidad. Viera Chapilliquén dijo que ya han agotado el diálogo con las autoridades, aunque precisó que el lunes a las 3 de la tarde se volverán a reunir con el director ejecutivo de FONAFE, Alfonso Cifuentes, para llegar finalmente a una solución. 6 y 13. 6 y 13, y bueno, ayer CPN Radio, en coordinación con el Ministerio de Salud, organizaron una campaña de salud gratuita en la Plaza Manco Cápac, en el Distrito de la Victoria, la cual fue todo un éxito porque asistieron alrededor de 3.000 personas. Más de 3.000 personas fueron atendidas para cumplir sus funciones, porque si no, ¿cómo permite que cumpla sus funciones? Entonces mejor ya incendiamos a la producción. 6 de la mañana con 27 minutos y en lo que va del año se han reportado en el país 65 conflictos sociales activos, en su mayoría por problemas socioambientales, tres veces la cifra superior a la que se registró en el mismo periodo del año 2007. Así lo informó el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, Carlos Arce, al indicar que ese incremento preocupa a dicha institución y nos debe llevar a la reflexión para tomar acciones inmediatas. Lo escuchamos. Hemos registrado en mayo del 2008 65 conflictos activos y 51 conflictos en estado de latencia. Los conflictos principalmente están ubicados en Ayacucho, en Cajamarca, en Sierra. No sé qué más. Porque los problemas y los hechos del país no se detienen. Cuenta, según documentos internos, al general de la Policía Nacional del Perú se le habría ordenado desbloquear y no dialogar. Siguen las réplicas del Moquehuazo. Otro titular de Correo, oposición le pone la puntería a Alba Castro. Quieren censurarlo. Y deportivas. Universitario sigue líder de la apertura y Alianza derrota 2-1 al Auris. Eurocopa sin fútbol bonito tras Portugal y Croacia. Se quedó Holanda. En tanto hoy juegan España e Italia. Correo. En el diario Expreso aparece el siguiente titular: que renuncie, dice el director de la policía, y esto según declaraciones del general en situación de retiro, Remigio Hernani. Señala lo siguiente: general Salazar, presente su renuncia, no le siga haciendo daño a la institución. Dele la oportunidad a otros generales que tengan la capacidad para solucionar los problemas. Usted como director ya fracasó. Una entrevista que le realiza el diario Expreso al general en retiro, Remigio Hernani. Y entre otros titulares aparece la siguiente información: Dirección de Inteligencia alertó lo de Moquegua, remitió información anticipada. Y entre otras noticias, cuidado, dice, con sus tarjetas de crédito, se incrementan casos de consumos fraudulentos. Y en notas económicas, precio del petróleo sigue al alza en los mercados. Y en noticias internacionales, Obama aventaja a su rival McCain por 15 puntos. Esto en el diario Expreso.
Por su parte, el diario La República pone titulares de portada al exmandatario Alberto Fujimori y un titular que dice la triangulación de las cuentas. Entregaron dinero al cajero de Pinochet y un mapa de Europa donde se muestran pues las conexiones financieras de Escocia a Austria, dice La República, Suiza, Venezuela, Hong Kong, entre otros. Deja puntos suspensivos y nos da una idea de lo que ha sido pues estas conexiones financieras el expresidente Alberto Fujimori. Esto en La República. 6.38, La Razón titula lo siguiente en su portada. Lo único que faltaba. Chilenos compran cuarteles peruanos. Invasión económica mapocha llega ya hasta nuestras fuerzas armadas. Otro titular. Audio confirma. Asesora de congresista León es su doméstica. Valleriestra, dos puntos. Acusa, el castillo capituló en Moquegua y aumentos a empleados públicos con ley del servicio civil. En la nota deportiva, Universitario, más puntero que nunca. La Razón. 6:38 y finalizamos este bloque de portadas contándole lo que titula hoy el diario El Trome y señala una noticia que le vamos a detallar a continuación. Tripita en el cielo, cómico ambulante, murió de cáncer a los 48 años, pesando solo 37 kilos. Deja 5 hijos y esposa embarazada de 4 meses que ruega ayuda. Quique llora y dice, se fue mi hermano, en referencia a Quique Suero, quien también compartió con él muchos momentos, porque ambos fueron cómicos ambulantes. Y en la fotografía aparece pues a Juan Castellano, más conocido como Tripita. Eso en el diario El Trome, hoy domingo 22 de junio. 6:39. Ayuda a los niños y adolescentes en riesgo, Germán Guajardo propuso la modificación del artículo 74, inciso D, del Código del Niño y el Adolescente, en el cual se reconoce... De los últimos días en Moquegua, actuó por decisión personal para dialogar con los casi manifestantes. Casi tomaste, ¿no? Y siempre hay una... Dieguito, un saludo para la cámara. ...de actuar disuasiva. Ahí está, decir, que tranquila, los manifestantes, que hablen cuidándose del frío. ...de las marchas para que policías que... Lo acompañaba. ¿Hay algún niño con una cosa parecida? El diálogo siempre ocurre en estas circunstancias, en los momentos en que hay manifestaciones, protestas, siempre viene correcto. Iniciativa de la policía de Carlos Castañeda. Son las cosas que se están dando en este escenario. Y la aprobación nacional de gestión del presidente de la República. Sí, yo estoy en la tarde a partir de las 2. Hasta las 10 de la noche, lunes a viernes. Hoy domingo estoy un ratito en mi casa, hoy día no me encuentro nada. El caso Moquegua y el lío del Congreso afectan popularidad. Ah, bueno, otro cuento. Entonces, espera que imposiciones, que le digo, malquilladez, contestan con... Sigue bastante en el sur, 7% de la aprobación al presidente. En el sur, 7%. En el oriente, 11%. El más alto nivel de aprobación está en Lima. Bueno, ya más adelante le daremos a conocer otros detalles de esta encuesta. Correcto. Bastante amplia, aborda temas económicos, también